Básicamente voy a hablarles de los cinco tipos de entidades que básicamente nos visitan actualmente. ¿Pasáis? Bien, los primeros, los más numerosos, los más, digamos, inquietantes para el ser humano, serían los llamados grises, o también llamados enanos macrocéfalos. Los americanos los llaman the short rays, los pequeños grises. Entidades esencialmente pues, de baja estatura, no suele pasar del 1,20 m, aunque hay que decir que hay muchísimos casos en los que siempre aparece uno que es más alto que el resto y que parece que los lidera, es el jefe. Ese suele medir 1,50 m más o menos. Destacan principalmente por el enorme tamaño de sus cráneos, por eso los llamamos el cráneo macrocéfalo, en forma de pera invertida. Luego, lo que más llama la atención, lógicamente, es esos ojos inquietantes, negros y rasgados, que los testigos de las abducciones dicen que cuando estás delante de ellos puedes reflejarte en sus ojos como en un espejo. Su boca, una simple línea, una simple hendidura, el cuerpo raquítico, los brazos largos, dedos también larguísimos de pianista, muy quebradizos, y la piel, evidentemente, grisácea, por eso los llaman los grises. Supuestamente se dice que proceden de la constelación de Zeta Reticuli. Bien, pasamos. El caso es que el 90% de los casos de abducción están estos seres detrás, estos supuestos grises. Y hay que decir que por ahora sabemos unas cuantas cosas de estas entidades. De todas las cinco razas que vamos a enumerar aquí, estos son los que, digamos, conocemos más detalles sobre ellos. Estas entidades tienen como una especie de mente de colmena, mente colectiva. No tienen autonomía de pensamiento. No son capaces de pensar por sí mismos. Lo que nos ha llevado a los investigadores a considerar que se trata como de robots biológicos. Son todos iguales, como clones. La misma altura, los mismos rasgos, es como si hubieran salido de fábrica. Cuyas funciones principales son, evidentemente, la zona del cerebro. Un cerebro enorme para procesar muchísimos datos o para almacenar muchísimos datos. Todo lleva a pensar que estas entidades no trabajan solas. Están al servicio de alguien que probablemente los ha fabricado como procuradores de material genético. Porque eso es lo que somos para ellos. Material genético. Un banco de genes. Sí. ¿Pasas? Okay. Bien, tenemos pues miles de casos de mujeres embarazadas en donde estas entidades están directa o indirectamente implicados. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de casos de mujeres que han sido abducidas, inseminadas, se les ha extraído el óvulo, lo han de alguna forma traqueteado ese óvulo, lo han vuelto a reimplantar y, por arte de magia, aparece y, ostras, está embarazada. Ostras, yo he tenido relaciones sexuales, tal y cual. Se hace, evidentemente, una ecografía y ahí hay un bebé. ¿Pero qué ocurre? Que casi el 90% de los casos, el feto desaparece a los 3 meses de gestación. Nos ha dado a los investigadores muchos años llegar a esto. Lo que ocurre aquí es que si el bebé se parece demasiado a ellos, hacen efectivamente este procedimiento que acabo de decir. A los 3 meses vienen y le sacan el feto y desarrollan el niño en unos tanques artificiales dentro de sus manos. ¿Qué ocurre si el niño que llevan dentro se parece más a nosotros, a los humanos? Lo hacen nacer aquí. Eso nos conduce a pensar que, o sea, tenemos todo el derecho a sospechar que pueden existir miles, quizás millones de híbridos entre nosotros, entramos. Cualquiera de ustedes puede ser una de estas entidades. O yo mismo. Sí, sí, sé que tengo quinta de híbrido. Soy consciente.